una balacera la madrugada de hoy en la calle 24 de los Ciruelitos en Santiago. En medio de una fiesta en la calle, dejó al menos un hombre sin vida y también una mujer herida. Me quedé aquí porque mi esposo trabaja y se va a las 5 de la mañana. Y para no dejarlo solo, cuando él se iba hoy, él llegó tarde a la compañía porque no se podía ir de la tiradera de tiro que había aquí. Esa gente viene con fusible, con pistola, con de todo y se paran allá. Este nuevo caso suma junto a otros 8 que han ocurrido en una semana en esta ciudad, donde personas han perdido la vida. Incidentes que están siendo investigados por la policía y por el Ministerio Público. El hombre fallecido fue identificado esta mañana solo como Alexis La Para. La mujer que resultó herida, cuya identidad se desconoce, fue trasladada al Hospital Presidente Estrella Ureña, donde recibe atenciones médicas. Según los residentes en los Ciruelitos, el tiroteo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de hoy, en medio de una fiesta callejera, denunciando que no pueden dormir por los constantes tiroteos los fines de semana, además de los atracos. En la escena, las autoridades colectaron más de 30 casquillos. También Casiano García Sepúlveda, de 67 años, residente en la calle 59 de la urbanización El Embrujo 3 de esta ciudad, perdió la vida ayer cuando uno de 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta le dispararon. García Sepúlveda se resistió al atraco y los 2 individuos cargaron con su arma de reglamento. Mientras que en suelo duro de Bellavista, el pasado sábado, perdieron la vida Ismael Ramírez del Rosario, alias El Prieto, y José Ramón Tavares Valdés, alias El Maestro, en medio también de una supuesta balacera en un supuesto punto de... reportó la policía. Y hay miedo de la gente en las calles. La gente no quiere salir. La gente está tan temeroso porque lamentablemente, cada vez la delincuencia es mayor. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music y el mío personal @AdanLester. Nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante Al Gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados ahora son bailables. Sábados bailables, merengue, bachata, salsa y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho. Y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales o también a través de WhatsApp 809-741-8292. Tenemos espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el Día de las Madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo tocando toda la música para mamá en el restaurante Al Gusto.